A continuación vamos a hablar de una noticia sorprendente de Leo Messi que llega desde Barcelona, de las palabras de Neymar y de lo que ha dicho Pochettino sobre la pulga, que te va a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación, vamos ya con la primera noticia. Vamos a hablar del homenaje que está estudiando el Barcelona a Leo Messi. Leo Messi dejó el Barcelona entre lágrimas. El argentino no se esperaba, tras sus vacaciones, que terminaría dejando el club de toda su vida. El argentino se marchó al Paris Saint-Germain tras un evento muy emotivo que para el Barcelona no fue suficiente. La situación económica hizo que la entidad no pudiera seguir contando con el 7 veces ganador del Balón de Oro y hay una espina clavada porque creen que Messi se merece irse con todo el Camp Nou lleno. El diario Mundo Deportivo pudo saber que el club está estudiando hacerle un homenaje una serie de actos para el año 2024, ya que quieren hacerlo coincidir con el 125 aniversario del Barcelona. Siempre y cuando el jugador acepte la propuesta, el Barcelona tratará de hacerle a Messi el mayor de los homenajes por todo lo que ha dado al club y su irrepetible historia como azulgrana. Vamos a hablar ahora de Neymar, y es que ha hablado de Messi antes del partido de Champions contra el Real Madrid. El miércoles desde las 17 en el Santiago Bernabéu se jugará uno de los partidos del año, la vuelta de los octavos de final de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Tras el agónico 1-0 a favor del equipo de Pochettino por el golazo de Mbappé, Neymar y Lionel Messi, símbolos de uno de los mejores Barcelonas de toda la historia, regresan a la casa del merengue para buscar el boleto a los cuartos de final. Para Messi y para mí es un partido especial por todo lo que jugamos en el Barça, contó Ney en la conferencia de prensa que brindó este martes en Madrid y agregó: "Es especial para todos, es jugar contra el Real Madrid en la Champions. Estoy contento de jugar bien, hacer historia". Aunque no está en su mejor nivel desde que se recuperó de una lesión que lo sacó de las canchas por varias semanas, el brasileño es una de las grandes figuras que tiene el Dream Team del Paris Saint-Germain, que se armó para ganar la orejona pero que no termina de engranar. De hecho, el sábado con Ney y Leo en titulares, perdió ante el Niza por la Ligue 1 de Francia. Un partido entre Paris Saint-Germain y Madrid siempre va a ser 50-50, nunca va a haber favoritos. Llevamos una ventaja, pero la ventaja que tenemos la podemos traer en la cabeza y tenemos que jugar mejor que en París, contó el ex Barcelona y Santos, y explicó: "Vamos a hacer lo mismo que hicimos en casa, eso es lo que tenemos que hacer". Sobre su lesión aclaró: "Es una lástima estar fuera de partidos grandes, siempre es muy triste, pero gracias a Dios estoy bien, estoy de vuelta con mi equipo para jugar un partido muy importante y estamos preparados para jugar este partido". Luego volvió a recalcar el plan que tiene que hacer su equipo para eliminar al Real Madrid: "Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo muy bueno, no nos vamos a quedar atrás, vamos a defender, vamos a atacar, vamos a hacerlo lo mejor posible para ganar el partido. Tengo buenos recuerdos del Santiago Bernabéu, hice goles, asistencias, hicimos partidos bellísimos y es un estadio con una historia increíble. Jugar aquí es un placer", dijo. El Real Madrid tendrá una baja de peso contra el Paris Saint-Germain. El volante Casemiro, quien deberá cumplir con un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. En ida en el Parque de los Príncipes fue amonestado por un patadón contra Leandro Paredes. Fácil no va a ser, el Madrid tiene jugadores de mucha calidad. Casemiro es para mí el mejor que hay en su posición, pero a nosotros nos da igual. Tenemos que ganar el partido de la misma forma. Tenemos que jugar lo mejor que podamos y para ellos será un poco más difícil porque están acostumbrados a jugar con Casemiro. Pero para nosotros, mejor que no juegue, opinó Neymar. Vamos a hablar ahora de las palabras de Mauricio Pochettino sobre Leo Messi. Mauricio Pochettino apostó por Leo Messi cuando le preguntaron si Kylian Mbappé es actualmente el mejor jugador del planeta. El técnico argentino lo tenía muy claro. Así respondió en la rueda de prensa previa al partido ante el Madrid: "Messi es el mejor del mundo con 7 balones de oro. Luego tenemos grandísimos jugadores y aspirantes a ser los mejores. El estado de forma de Kylian habla por sí solo. Está entre esos jugadores que son los mejores y que están brillando". Con respecto a Mbappé y el susto que se vivió con el golpe recibido en el entrenamiento,
Pochettino es optimista. En el momento del golpe gritó de dolor y tenía dolor. A las 2 horas podía caminar tranquilo. Espero que pueda entrenar bien después de la rueda de prensa. Sobre Mbappé, insiste en que están tranquilos. Estamos tranquilos por Kylian, eso está claro. Es maduro aunque sea joven. Quiere estar en la foto y defender los colores que viste. No dudo de Kylian. Su rendimiento no va a estar mediatizado por todo lo que ocurre en el entorno. El Paris Saint Germain llega al partido con ventaja de la eliminatoria, pero el preparador no se fía. El Madrid no va a cambiar su forma de jugar por los jugadores lesionados y sancionados. Tendremos intensidad. Vamos a intentar luchar por el control del balón para alejarnos de nuestra área. Vamos a intentar sacar bien el balón y luego presionar para tener ocasiones. Es un partido en el que también podemos esperar cosas tácticas dependiendo de los jugadores en el campo, ha sentenciado. Tengo buenos recuerdos en el Bernabéu. Hice goles, asistencias, hicimos partidos bellísimos y es un estadio con una historia increíble. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Joan Laporta sobre la eliminatoria de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Aunque no ha trascendido muchas declaraciones exactas porque se trata de una charla informal con varios medios, entre ellos la agencia EFE, Joan Laporta se soltó este martes sobre la actualidad del Barcelona. Dio por hecho el fichaje de Christensen, reconoció que el Camp Nou cambiaría de nombre y admitió que quiere que el Paris Saint-Germain elimine al Real Madrid en la Champions League. Esto último no sorprende, pues los merengues son los eternos rivales de los culés, pero adquieren notoriedad porque es el aspecto que más responde a la actualidad marcada por los octavos de final del gran torneo europeo. El máximo mandatario azulgrana, eso sí, no estaría contento con que los de Pochettino terminaran siendo campeones. Tal y como está el global de la eliminatoria, la situación es propicia para que se dé lo que el líder del conjunto de la ciudad condal desea. Los parisinos vencen, de momento, por 1-0 gracias a la renta que cosecharon en el Parque de los Príncipes por un gol sobre la bocina de Kylian Mbappé. Los de Ancelotti tienen que remontar. En la comparecencia informal ante medios de Laporta, ese se mostró además con muchas ganas del próximo clásico. Resulta una consecuencia inherente a la mejora de los de Xavi Hernández en las últimas semanas. El estilo de toque está siendo cada vez más efectivo y algunas goleadas han decorado esa sensación. Y ya para acabar, vamos a hablar de la presencia de Zidane en el Real Madrid, Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane, ex entrenador del Real Madrid y posible futuro técnico del Paris Saint-Germain, verá el partido entre ambos en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Mundo Deportivo asegura que acudirá al Santiago Bernabéu para disfrutar de una noche de fútbol con un aliciente inmejorable. Los blancos remontar el 1-0 que los parisinos construyeron en la ida y en el Parque de los Príncipes. Lo curioso es que este resultado, a tenor de la prensa francesa, evitó que el estratega tomara las riendas del conjunto de la Ligue 1. Estaba sonando y lo sigue haciendo con mucha fuerza para sustituir a Mauricio Pochettino, pero como el argentino doblegó a los blancos con una clara superioridad en casa, se prolongó su estancia en la capital gala. Su homólogo disfrutará desde el palacio de su propuesta futbolística, que tiene mil y un condicionantes para atraer miradas de aficionados de todo el planeta. Las molestias de Mbappé por un pisotón de Gueye en un entrenamiento, la necesidad de Ancelotti de salir al ataque, las posibles soluciones a su inferioridad en la ida. Se desconoce el lugar exacto que ocupará Zidane en las gradas del Santiago Bernabéu, aunque la lógica invita a participar que se sentará en el palco. En todo caso, y lo haga donde lo haga, no tardará en concretar los focos de las cámaras en los prolegómenos del partido, de primer nivel y con expectativas de lujo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!